Gracias.
Thank you.
No, 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 no,
Thank you.
Joder, me hace volver con el loco de bancario. Caldo de cordero. Mira, a ver, joven. Ay. A ver, mami. Primero me está tomando foto. ¿Qué foto querés? Ah, sí, mami. Clarita, mami. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal? Joder. ¿Escucharon dónde les había estado? Ahora, ahora. ¿Cómo escucharon dónde? ¿Escucharon dónde?
rico, rico. El seco de cordero. Como loca me ha hecho cocinar tiempo. A las 11. Pero en la mañana te estoy suplicando. No, él me ha dicho voy a venir. A confirmar. Y no ha venido, para las 11 está viniendo. A este rato me hace remío cocinar a mi casa, pero leña, tu fuego, leña. Leña está tirando esta casa. Toda leña, entonces no puede estar aguantando. Ahí tiene, sírvense. No vale para nada. Hablar, cuando mamá. Te enfermas no puedes nada. Hablar, sí. Ahora sí. Sería bueno. Ya viene la orquesta, la banda. Gracias por habernos hecho acabar tranquilo la obra. Sabe que a mí que no me gusta pollo. No, no, para nada. Otros acá también hacen bien con orquesta. Ah, está con orquesta. Ah, el chita está bien castigado atrás. Con orquesta. Está tremendo bailar. Sí, sí, eso sí, le está sirviendo la pieza. Acá mi plato, me va a dar mi segundito. A ver, Mari. Ahí tiene su caja, ve. Vamos, ahí tiene su cajita, ya. Muy bien chinito ya. Ya. Vamos a ver si. Vamos a ver si.
¿No visto? Ese es su poder del maestro. ¡Esos guardas, tía! Gracias, maestro. Ese es tu sudor. Ese es lo que has sufrido, maestro. Lo que has pensado todo cariño, desde la fecha. Gracias, papá. Muchas gracias. ¿Cómo te adoro? Cerinito. Dice el chino, ven para acá. No, gracias, papi. Ese es para que cures mañana. Ese es para que cures mañana. Siempre trabajaba peco. Papi, pero nosotros no somos fáciles. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, papá, eso es tuyo. Es lo que has sufrido, viejo. ¿Quién le ha llamado al del agua? El chino, seguro. Mira. No, el chino te está llamando del agua. No, 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 hija. Ya, maestro. Chapela Merino, Chapela Huachacu, Chapela Merino, Chapela Huachacu, ahí Maya Pala, Casada Luma, ahí hay Calla Pala, Remedia Luma. Augusto Guayuano y Huaco Nalapa. Febrero Tamiano y Huaco Nalapa. ¡Chau! 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 Ahora sí, Pedro. Bueno, maestro, para Chile. Bueno, maestro, para Chile. Ya déjale, que está en alto, que no me quita yo solito, me voy a agarrar todo el caramelo. Mi sombrero lleno me voy a llevar. ¿Lo sabes? No. ¿Ya te llamaría? ¿Y tu vaso? Un vaso. Yo quiero ganar mi vaso. ¡Ay! Acá está. Loco. Acá está. Acá, terminan primero. Mentira, están haciendo otra cosa. No sé, un chiquitito llevo todavía. Se toma, está igual. Inge, ¿cómo se va a llamar la casa? No se escucha, fuerte, fe. Ser padrino, ¿no? Pues esta santa casa, que hoy le vamos a dar su nombre y vamos a bautizarlo. Nuevo nombre, esta nueva casa, ¿no? Que se construye con un gran sacrificio, ¿no? Así como se construye con gran sacrificio, valoremos, vamos a brindar de todo, ¿no? Mira, sorpresa. Como siempre, como llevaba su costumbre, pero acá en nuestra tierra huanca, el señor invitaba unos
para empezar, mira, buenas, realmente, este día, hoy, 6 de febrero, bautizamos esta Santa Casa con el nombre de Santa María, hoy, 6 de febrero de 2021. A ver, señores invitados, y bueno, yo acá vengo para, no sé, con mi poco cariño, tal vez, con mi poco cariño, así que no tengo, a poner un poquito más, un poco más de grano de arena para esta Santa Casa. Yo sé que, como digo hace un momento, estamos construimos con gran sacrificio. No sé, voy a poner un poquito grano. ¿Cuál será, papi? ¿Cuál será, papi? ¿La máquina? La wincha. La wincha. De frente, papi. ¿Qué estás demorando? Tú sabes que, aunque sea, ponle ya la grúa para vaciar al tercer piso. O unas bolsas de cemento, ¿no? No, al segundo piso, date, viejo, para orgullo de todos apallar. Ya, depende de ti, papi. Segundo piso, la máquina así va como acá. Gracias, si no el dueño nomás no aplaude ni mierda porque está. ¿Por qué? Me están haciendo más vergüenza. Ya está escuchando, mierda. Estamos para apoyarnos en una y otra forma, señores invitados. Gracias, papi, gracias, Rubensito, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias a ustedes, tía, por darnos la confianza. No sé si algunas palabras acá de la dueña, de los dueños. A ver, Gracias, me ha apoyado bastante con la máquina, él bastante, muchísimas gracias, papi vecino. Yo te agradezco ya, no sé ya cómo agradecerles a ustedes, vecino, verdad, por ustedes a salvar esta Santa Casa. Así, igualito les recordará mi hija, la reina. Yo soy la mamá de mi hija, es la casa de Edith Camposano y Javier Román. Y de mis nietas, Stephanie y Kimberly Román. Mami, disculpa, ¿está presente, pero? No está presente, en ausencia, yo lo estoy. Ya, disculpa, mamá, disculpa sí, por eso. Ahorita estará viendo y cómo está Zapata. Se salvó el Inge. Gracias, padrino, gracias, Bea, gracias, mamita, mi hija también será mal agradecido para que te da la recompensa. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, para empezar, nuevamente, acá también mi papá, que ha sido el maestro de obra, yo sé que algunas palabras más, yo sé que lo ha construido con buena garantía, tema de mano de obra, en construcción. Yo sé, como me garantizo yo también, que yo le conozco, ¿no? Que tiene bastante conocimiento en este tema. Yo le doy la confianza,
yo sé que van a confiar acá en su trabajo que ha realizado, ¿no? Tal vez algunas palabras. ¿Cómo estás, cuñadita? Bien. Cervecita quiere. Bien, visitantes, acá dueña, acá Inge, y además mis compañeros de trabajo. Muy buenas tardes. Un saludo de cada uno de ustedes. Esta santa casa, por fin hemos logrado. Hoy día, ya en fecha, ya mencionó al padrino. En tanto sacrificio, como dice, acá mi hermano, acá mi tío Edelberto, los tres hemos luchado en esta casa. Peleando, hemos hecho en combinación. Ahora le entrego pues acá a la dueña, acá el techado. Hoy día se ha techado la santa casa. Nada más puedo conversar en mi palabra. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, para culminar, por mi parte, señores invitados, acá, como dice acá mi padre, maestro de obra, le hace la entrega, ¿no?, a la dueña. De ahí, por el primer piso, que yo veo que está bien acabado, bien hecho, yo también me garantizo, ¿no?, ese tema. Yo sé que también conmigo, valórenle, hay algunas cosas más que le van a necesitar, sus acabados, pintado, algunas cosas. Háganle, para que se vea hermoso, ¿no? La hermosa obra que se hace, ¿no? Una obra es progreso para la familia, un progreso para el pueblo, como dice. Porque acá, si no habría un miembro de la familia acá que se une al barrio, no es barrio, como dice. Un hogar más, una familia más al barrio, el barrio va creciendo. Yo sé que así hay que ver bien, ¿no?, por nuestro hogar, así como hemos invertido, hemos gastado, aunque no he gastado yo mi fuerza o nuestra voluntad que hemos estado acá, hay que verlo, hay que apoyar con el poquito que tenga, ¿no?, con un poco grano de arena que se requiere, que se puede. No, viejo, ¿cómo te van a chotear, papacito? Tú como padrino, sí, en realidad. Desde el primer momento de que nos has apoyado, papi, desde la base, Sí, desde la base. Nos has apoyado con la máquina, gracias a Dios, a eso. Hemos hecho esa falta. Yo soy el maquinista. Disculpa, tal vez, por mi atrevimiento que te esté dando estas palabras. Primeramente, disculpe con toda la familia, ¿no? Tal vez este apoyo que nos damos entre todo el barrio y la comunidad que acá, tal vez, aportamos un poquito de arena, tal vez, papi, eso es como un aire. Mañana más tarde, igualito vamos a necesitar de ellos, ¿no? Pero eso que lo tengan en mente, ¿no? Porque yo, en realidad, desde el primer momento que una persona ha apoyado y ha dado ese apoyo de a siquiera acercarnos la arena, hoy, viejo, se ha hecho bastante. Porque no era poquito, ¿no? 340 bolsas en la cementada. 340 bolsas, ¿ah? No era poquito, son 3 volquetadas de arena que se ha gastado. Y más su piedra también encima, ¿no? Pero gracias a Dios se ha culminado y lo hemos hecho. Aunque dice el Inge ahorita adelante, me dice, no, eres lento, pero no sé cuál será. Pero son lentejas. Pero ahora le hemos demostrado. Es que no, es que ese día me he comido una tortuga, por eso he hecho lento. Un día me he comido tal vez una liebre, pero lo he hecho un poquito más rápido. Pero, papi, a la gracia y al respeto que se merecen, estas personas que hoy se unen a la familia, yo les merezco también un poquito más de respeto. Gracias a Dios, el esfuerzo que han hecho bastante, es bastante, y es orgullo para todo el barrio, y es orgullo para la población. Yo, con mi orgullo, yo en realidad
me siento bastante orgulloso, que sea éxitos y que sigan para adelante nomás. Y gracias, padrino, gracias por ese apoyo y gracias por todo, desde el empiezo hasta el último. Acá el maestro, ¿cómo es? Pa justa, le respeto. Y tal vez sería medio ladrito, me sea como medio malito, pero es orgulloso mi viejo. Gracias. Mi viejo es orgullosa. Sí. Lo hace con respeto. Lo hace con y lo hace. Y lo hace con orgullo. Y de eso se va a garantizar esta obra. Sí, mi papá. Y es así, como hijo que es, le das a papá. Esta es mi viejo. Y me merezco. Le merezco bastante aplausos acá a mi papá. Sí, claro. Sí, sí. Ya ha sufrido. Ha sufrido. Algunas palabras más. Y gracias. Ahí acabo. Éxito. Gracias. No, está papá, está mucho. ¿Cómo así? Pasamos ya los tres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Madrina, así que te. No, feo, va a ser para limpiar la madrina. No va a nada. Padrino, si lo chisqueteas a la madrina, va a estar jodido para limpiarla. ¡Habla, madrina! Madrina, y tus promesas. Madrina, de nada, dice. Acá los invitados todavía no han sufrido mucho. Chisquetealo ahí. Si le llegaba. Bueno, madrina, chupitín. Madrina, se bombe bastante. Bautiza primero. Madrina, bautiza ya. Bautiza primero, bautiza. También una palabrita salió. Allá de la madrina. Puede ser. Me volteo la gorrita, me cruzo. ¡Ay, madrina! Yo voy corriendo. Buenas tardes con todos, a la tía, a todos los invitados. Gracias, tía, por la confianza que nos ha venido para ser madrina. Ya bueno, estamos hablando para el segundo piso y ya. Gracias a todos por ayudarnos a todos. Gracias, tía, por la tía. Pero rompe el champán, tío. Sí, no hay champán, así que sale más, ¿eh? Nuevamente. Ah, yeah. Bueno, Santa María. Esa casita sí es chelera. Costumbre que se hace en este pueblo.
acá en el pueblo Huanca siempre ha sido costumbre así pintarnos acá por el zafado de este gran techo, gran proyecto que se ha hecho. Envidio. Hay que pintarnos ¿Te ves? Ahí ya está leve. Bueno, dije, ¿sabes que yo falta mi rato matar? Y encima se la aplasta la chibola, ¿no? Vas a empujar, vas a aplastar la chibolita. Otro día no haces la feo, ¿sabes? Rompe. De improviso, no se agarra. Otra, mira cuántos son allá. Allá hay tres. Cuatro. ¿Cuánta misión con la madrina? Cuatro. 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 Mamá, ¿tú sabes cómo lo he cogido? Cuatro. Con la ventadura, ¿no? Después hay que ir en el cuarto. Es de mía.